A pesar de lo difícil de las circunstancias, tanto por la inexperiencia militar de los soldados costarricenses en ese tipo de combates, como por lo difícil del terreno, el poco conocimiento de la zona y a pesar de las deserciones, Máximo Blanco logra cumplir con sus objetivos. Había tomado la Trinidad, San Juan del Norte, Castillo Viejo, el Fuerte San Carlos y había atrapado un buen número de vapores, armas, pertrechos y víveres. En otras palabras, dominaba por completo el río San Juan. Entretanto, William Walker, con el grueso de su ejército, se estableció en San Jorge, al suroeste del lago, cerca de la ciudad de Rivas. Allí en Rivas se encontraba el general Cañas en compañía de Máximo Jerez, quien por desavenencias con otros jefes centroamericanos decidió irse para Masaya. Posteriormente, Cañas pensó que lo más prudente era irse también para Masaya a hacerle compañía a Jerez. Eso le dio oportunidad a Walker de ocupar fácilmente la ciudad de Rivas, pero tuvo que abandonar San Jorge. Al irse Walker, las fuerzas centroamericanas decidieron ocupar ese puerto. El 28 de enero de 1857 llegaron las tropas aliadas a San Jorge. Inmediatamente se dedicaron a construir trincheras y fortificar algunos puntos de la ciudad. Y aunque los filibusteros atacaron 3 veces el puerto de San Jorge, los aliados supieron defenderse adecuadamente. El 16 de marzo de 1857 se dio el cuarto ataque a San Jorge. Esta vez aparecieron Walker y Henningsen juntos, con 880 hombres y varias piezas de artillería. El general Cañas afirmó que fueron disparados al menos 400 cañonazos. Lo curioso es que los filibusteros no intentaron asaltar la ciudad, sino que después del cañoneo se devolvieron a Rivas. Ese fue el último ataque que las fuerzas de Walker hicieron a los aliados centroamericanos en San Jorge. De aquí en adelante a los aliados, únicamente les quedaba por controlar la ciudad de Rivas y el puerto de San Juan del Sur. Pero antes había ocurrido un hecho inesperado, que con el transcurso del tiempo sería decisivo y trascendental. El día 6 de febrero de 1857 había llegado al puerto de San Juan del Sur la corbeta de guerra estadounidense St. Mary's, al mando del comandante Charles Henry Davis. El comandante Davis había recibido de sus superiores instrucciones precisas y reservadas. La St. Mary's iba a permanecer en San Juan del Sur por espacio de 3 meses. Para muchos, la presencia de Davis era inquietante, porque nadie sabía ciencia cierta a qué había venido y cuáles eran sus intenciones. Con la misión de abrirse paso por el río San Juan para abastecer a Walker de hombres y pertrechos, se presentó el comandante filibustero Lockridge. Hizo 2 intentos muy fuertes para recuperar el Castillo Viejo, defendido por Faustino Montes de Oca. El estadounidense Gaudí, al servicio de los costarricenses, y 20 hombres. En ambos intentos, el ataque filibustero fue resistido y rechazado, demostrando Montes de Oca, Gaudí y su tropa, gran valor y astucia. Digamos que los costarricenses entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, controlan ese sector estratégico. Y desde el 2 de enero hasta el final de la guerra, a pesar de varios intentos filibusteros, digamos, sostienen esa burra. Sostienen esas posiciones, no se rinden, no las pierden, a pesar de varios intentos filibusteros. Es decir, los signos eran muy ominosos. O sea, lo que se venía era lo peor, tratando de reconquistar los 3 puertos que los costarricenses habían tomado. Afortunadamente, bueno, hubo batallas que se libraron con un coraje extraordinario y en determinado momento la Trinidad se perdió,
pero se mantuvieron los otros fuertes. Fue muy importante las actuaciones de diferentes personas, de Faustino Montes de Oca en el castillo, del mismo general Mora en el fuerte San Carlos al principio, después fue el comandante de los ejércitos centroamericanos en Rivas y ya abandona el río, pero fue muy importante la acción de toda esta movilización que se dio en el río y además teniendo en cuenta que muchas veces el cólera estaba latente, muchas veces la gente se enfermaba en el San Juan del cólera. Entre los mandos principales de los ejércitos centroamericanos se dieron muchas disputas y desavenencias. Cada quien quería hacer las cosas a su manera. Por eso era notorio que se requería de un jefe único para acabar con esas disputas interminables. Por favor, seamos sensatos. A todos nos anima el mismo propósito. Estaba muy dividido. Había muchas peleas, muchas luchas entre ellos, ¿verdad? No lograban tomar consistencia, no lograban asumir un mando, porque todos se peleaban el mando y el poder. Venían de esa tradición y de esa costumbre de guerras fratricidas y con ese mismo espíritu abordaron la unidad con las demás fuerzas centroamericanas. Y más que llegar a colaborar y a ponerse de acuerdo, llegaron a entorpecerse y a afectarse unos a otros. Uno puede criticar detalles de lo que sucedió. Desde luego, eran hombres los que estaban haciendo aquello y no ángeles. Fue importante en la medida de que se logra la unión de esos ejércitos. Sería vanos si comenzáramos a ver en esas contradicciones, ¿verdad? Es decir, las contradicciones que se dieron en el terreno, a ver, bueno, que en realidad no hubo unión, pero sí, sí hubo una unión. Muchos piensan que el jefe ideal para dar la batalla definitiva contra Walker era el general José María Cañas. El general Cañas es indudablemente era el mejor de los que había en Costa Rica. Era un hombre muy querido por sus soldados, eso es muy significativo. Cuando los soldados estiman a un comandante es porque se dan cuenta que es capaz de llevarlos con bien. Ahí estaba el general José María Cañas. Había ciertamente que el pobre general José María Cañas tenía que pasar ahí mediando entre las rivalidades y las vanidades de los distintos jefes centroamericanos. Se intentó, pero no se pudo. Las rivalidades que se daban entre los jefes de los ejércitos de Centroamérica impidieron que el general José María Cañas asumiera el mando de esos ejércitos. Entonces, ante la necesidad y urgencia de una jefatura unificada, los gobiernos buscaron una salida política y acordaron nombrar al general José Joaquín Mora jefe de los ejércitos centroamericanos. El general Mora llegó a San Jorge el 18 de marzo. Su Estado Mayor lo organizó de esta forma: general José María Cañas, segundo jefe; general Víctor Zavala, mayor general; general Florencio Satruch, inspector general; general Fernando Chamorro, cuartel maestre; coronel Alejandro Escalante, gobernador de campo. Después del cuarto y último ataque hecho por las fuerzas de Walker a los aliados en San Jorge, decidieron los centroamericanos trasladarse a la hacienda Cuatro Esquinas, que estaba contigua a la ciudad de Rivas. Obviamente, desde allí podrían atacar con mayor facilidad a Walker y sus tropas. El 22 y 23 de marzo de 1857, los ejércitos centroamericanos realizaron dos ataques a la ciudad de Rivas para desalojar a Walker y sus tropas.
Pero los filibusteros los atajaron, pues, contra lo esperado, estaban bien atrincherados y fortificados. Así, ambos ataques resultaron rotundos fracasos. De marzo de 1857. En lo que sí tuvieron éxito los aliados fue en el plan de sitiar la ciudad de Rivas. El nicaragüense Chamorro ocupó la hacienda San Esteban, al lado noroeste de la ciudad. El guatemalteco Zavala se adueñó de toda la zona del lado oeste. El hondureño Satruch se apoderó del barrio La Puebla, situado al sur de la plaza. Asimismo, también fueron ocupadas algunas haciendas contiguas. Con la ocupación de todos estos puntos, la ciudad de Rivas quedó enteramente sitiada. Comenzaron entonces para los filibusteros grandes dificultades, principalmente para obtener los víveres y el ganado que necesitaban para el alimento del ejército y para las familias que habían quedado en la ciudad. Había además bastantes enfermos y heridos. Pero Walker había decidido mantenerse allí, porque esperaba los refuerzos que Lockridge le traería a través de la ruta del río San Juan. Todavía no sabía que Lockridge no había conseguido su objetivo. Hay un cierto brillo y hay un cierto color y hay un cierto esplendor en lo que está pasando y lo que ocurrió en el río San Juan y en el lago. Y esto contrasta con ese sitio de Rivas, donde se refugia William Walker ya desde finales de 1856 y hasta que se va de Nicaragua el 1 de mayo de 1857, que es algo sombrío, oscuro, en donde quizás las glorias no son grandes. Es sombrío y oscuro porque si ustedes ven los relatos de los filibusteros, ese sitio fue terrible. Al final se comían los caballos, los perros, los gatos, etc. El famoso hospital de William Walker ahí en Rivas era una cosa, pero horrorosa, dantesca. Lockridge, Río San Juan. Como el comandante Lockridge fracasó en sus dos intentos de tomar Castillo Viejo, decidió devolverse para cruzar el Istmo de Panamá. Entre sus vapores iba el vapor Scott, que le había podido arrebatar a los costarricenses. Sin embargo, Faustino Montes de Oca, pensando que los vapores pudieran caer en manos enemigas, les había mandado quitar piezas de la maquinaria y los había llenado de leña y zacate seco, todo empapado de alquitrán y aguarrás para prenderles fuego si fuera necesario. Pues resulta que el día 2 de abril, cuando el vapor Scott pasaba cerca de la boca del río Sarapiquí, estalló su caldera y el barco quedó completamente destrozado. ¿Sería por la acción de Montes de Oca? También algunos afirman que los costarricenses, entre los que se encontraría Pacheco Bertora, ya recuperado de sus heridas en Rivas, pusieron pólvora escondida en la leña que sirve para alimentar el fuego de la caldera. Por otra parte, las noticias relativas a los sucesos ocurridos en el río San Juan ocasionaron gran desaliento entre los filibusteros. Walker escribió que al conocerse que los costarricenses se habían apoderado del río y del lago, el ánimo y la confianza de las tropas decayeron mucho. El general guatemalteco Víctor Zavala, que a su reconocido valor unía un carácter alegre y extravagante, demostraba con frecuencia su ingeniosidad con actos que resultaban insólitos. El general Mora, en carta del 5 de abril, decía: "El general Zavala ha tenido la ocurrencia de ir hasta cerca de la Plaza de Rivas con la banda de música de Liberia a tocar una diana en celebración del triunfo del castillo. Los filibusteros no han hecho un solo tiro, contentándose con tocar llamadas en su cajilla, pues a cada momento temen el asalto final".
los historiadores nicaragüenses, Jerónimo Pérez afirma que el general José Joaquín Mora era una persona muy vanidosa, una persona que estaba muy segura de que los costarricenses habían ganado esa guerra porque ya habían ocupado el río y que no quería escuchar la opinión y el criterio de los otros jefes centroamericanos. Fue por esa razón que él decidió, y Walker lo previó, Walker lo dice claramente, que el 11 de abril de 1857 él haría un asalto final a Rivas. Asalto final que fue catastrófico, donde murieron cientos de hombres. Tuvo decisiones acertadas, tuvo terribles desaciertos. Bueno, el más grande de todos fue el ataque del 11 de abril de 1857, cuando precisamente todos los filibusteros lo esperaban en Rivas. Rivas, 11 de abril de 1857. Por fin, los aliados creyeron llegado el momento del asalto final a Rivas. Se escogió para ello el día 11 de abril, con el propósito de conmemorar la fecha de la famosa batalla el año anterior. Walker decía, por su parte, que ya ellos estaban seguros de que los atacarían ese día y que habían tomado todas las precauciones del caso. Los generales Martínez, Chamorro y Xatruch se oponían al plan del general Mora, pero este insistió. Entonces se convino que a las 4 de la mañana se dispararía un cañonazo y que a esta señal los guatemaltecos atacarían la plaza de Rivas por el norte. Al mismo tiempo, las otras fuerzas atacarían por el sur. El resultado fue una total descoordinación. Primero apareció el ejército guatemalteco y después se oyó el cañonazo. Los costarricenses lograron introducirse hasta la plaza y una compañía tomó la llamada casa del Dr. Cole, pero los filibusteros reaccionaron con violencia. Otra compañía penetró hasta una de las trincheras vecinas a la plaza, pero no pudieron apoderarse de ella por el nutrido fuego enemigo. Así, las fuerzas costarricenses se vieron obligadas a retroceder. Después, los filibusteros rechazaron a los guatemaltecos lo mismo que a las fuerzas nicaragüenses jefeadas por Martínez. Este combate duró 4 horas y a pesar de la precaria situación de Walker, terminó con grandes pérdidas para los centroamericanos. Nota de José Joaquín Mora a Juan Rafael Mora, 12 de abril de 1857. Por los estados que me han presentado hoy los generales, veo que en la acción de ayer hemos tenido 179 hombres heridos y 80 muertos. Por esto deducirás que el enemigo encerrado no está tan débil como lo suponíamos. A mi juicio, no bajan de 600 hombres los que tiene Walker dentro de las trincheras. Me resuelvo a estrechar más el sitio hasta donde me sea posible para obligar al enemigo a rendirse por hambre. La acción del 11 de abril de 1857 fue el último combate serio ocurrido entre los filibusteros y los centroamericanos. El jefe filibustero permaneció en Rivas con su gente y conforme transcurría el tiempo, la situación se hacía cada vez más difícil para todos los que estaban encerrados allí. Las provisiones habían disminuido considerablemente. Los soldados en realidad tenían hambre y entre ellos había algunos heridos y otros enfermos. Los aliados, por medio de hojas impresas, invitaban a los filibusteros a abandonar las filas, bajo el compromiso de que se les darían todas las facilidades y seguridades del caso, lo mismo que el pasaje gratis a los Estados Unidos. Entonces, la deserción de los filibusteros se hizo muy intensa, al extremo de que en una oportunidad, en solo 3 días, desertaron cerca de 100 hombres. El 15 de abril, los costarricenses toman San Juan del Sur y logran controlar por completo la vía del tránsito. Los estudios en papel parecen indicar que los Estados Unidos nunca apoyó oficialmente al filibusterismo. Tenemos que ver que en la práctica sí podemos decir que hubo cierto apoyo al filibusterismo. Al ver
que Walker está cercado y que efectivamente no iba a recibir ningún tipo de apoyo ni por el Caribe ni por el Océano Pacífico, decide intervenir. Él viene a hablar con William Walker y le dice a William Walker, mire, olvídese, su situación es insostenible y además sus refuerzos que usted estaba esperando por el río San Juan no le van a llegar y tampoco le van a llegar por San Juan del Sur. No van a pasar por Panamá y además si llegan a San Juan del Sur yo no voy a permitir que desembarquen. Después de pasar algunas semanas como observador, entrevistándose tanto con Walker como con los comandantes del ejército centroamericano, el comandante Davis interviene en el conflicto ofreciendo un pacto en apariencia satisfactorio para ambos bandos. Según ese pacto, Walker se rendiría y abandonaría Nicaragua, pero su rendición sería ante Davis como capitán de un barco de la Armada norteamericana. Que también hay cierto imperialismo cultural. ¿Cómo permitir que un estadounidense se vaya a rendir hacia un ejército centroamericano cuando ideológicamente ya desde ese entonces se consideraban razas inferiores y pueblos inferiores? Entonces él consideró que su intervención, que es una intervención consultada, porque no es una intervención unilateral, fue consultada con los ejércitos centroamericanos, con el alto mando de los ejércitos centroamericanos, léase José Joaquín Mora, ¿verdad? La mediación de Henningsen, 30 de abril de 1857. Consentí en comunicar a usted las siguientes proposiciones del capitán Davis, únicas que tienen probabilidad de ser aceptadas. Que usted y 16 oficiales de su elección, con armas, caballos y bagajes, saldrán de Rivas para embarcarse en San Juan con destino a Panamá. Que Rivas y su guarnición se entregarán al capitán Davis. Que los soldados se entregarán sus armas y junto con los oficiales, empleados públicos y ciudadanos serán transportados por otra vía a Panamá, acompañándolos un oficial de los Estados Unidos y bajo la garantía de la bandera americana. En esas circunstancias, Davis le propone a los generales centroamericanos y en particular al general José Joaquín Mora, comandante en jefe, bueno, que se llegue a algún acuerdo y Walker finalmente pone las condiciones o se realizan las condiciones del acuerdo de Walker, aunque se afirma que quien redactó el documento fue el general José Joaquín Mora. Estas condiciones hacen que Walker se rinda no ante los ejércitos centroamericanos y no se rinde en sentido estricto, se entregue al capitán Davis, digamos, a la marina estadounidense, que salga con sus armas y con la frente muy en alto, con sus principales oficiales, y que después, con posterioridad, sigan ese camino los hombres, los sobrevivientes de sus tropas. A las 2 a.m. del 1 de mayo regresé a Rivas, habiendo prometido la respuesta de usted para las 10 de la mañana y volver personalmente si no se rompe la negociación. Después de algunas dudas y movido evidentemente por su comprometida situación, Walker aceptó su capitulación. El general José Joaquín Mora, como comandante en jefe del ejército centroamericano, también estuvo de acuerdo. Al respecto, don José Joaquín Mora relata: después de 40 días de asedio a Walker y a los suyos, cuando a consecuencia de la mucha deserción había quedado este malvado caudillo con una pequeña fuerza, y cuando más sufría las penalidades del hambre y de la miseria, el muy honorable capitán don Carlos Enrique Davis, comandante de la corbeta de guerra norteamericana Santa María, se presentó a mi campo, lleno de los más humanos sentimientos, ofreciendo interponer sus oficios a fin de que Walker entregase por capitulación la plaza de esta ciudad, con los elementos de guerra que existen en su poder, y demandando de mí garantías para aquel desdichado y para todos los que han tenido la deshonra de acompañarle. Fui deferente y acepté con agrado tal mediación, y desde entonces los trabajos del honorable señor capitán Davis fueron incesantes hasta obtener la rendición del enemigo. En esta casona, aquí, fue donde estuvo
William Walker y los ejércitos centroamericanos, dando las pinceladas del tratado ya de rendición de William Walker y sus huestes filibusteras. Y esta muy histórica casa hacienda de las cuatro esquinas, donde todavía se pueden escuchar las voces de los generales, las voces inclusive de Walker, que aún estando derrotado ponía sus condiciones también. Ha sido también señalada pues como un acto que no era correcto, que cómo se rindió ante los ejércitos centroamericanos, y aquí igualmente en los momentos de gran crisis y de pasiones políticas, pues se dijo que había sido pues la razón de don José Joaquín, era que no quería compartir la gloria con otros generales centroamericanos, como general Gerardo Barrios. Los historiadores centroamericanos han criticado, y los nicaragüenses en particular, muy fuertemente al general José Joaquín Mora. Gerardo Barrios, que no tuvo la suerte, el que fue luego presidente de Salvador, el general Gerardo Barrios, que no llegó a combatir ahí, estaba furioso y habló pestes de los costarricenses y de José Joaquín Mora, que eso era una traición y que era una vergüenza para las armas centroamericanas haber aceptado ese tipo de rendición. La rendición no fue adecuada. Entonces, la crítica hacia José Joaquín Mora es importante, es justa, y yo creo que sí fue un mal cálculo político, fue muy cortoplacista. No vio ni al mediano ni a largo plazo. No obstante, acerca de esta difícil decisión de José Joaquín Mora, también se ha opinado de otra forma completamente diferente. Fue una medida o una disposición tomada en el espíritu de decir, bueno, ya esto ha costado mucha sangre, no hay una victoria fácil, ya el sufrimiento ha sido mucho, y esta es una solución, y hay ahí también, bueno, varias negociaciones y cartas y la aceptación. Entonces, así se explica, dejando de lado un poco también esas pasiones personales, como una necesidad. Don José Joaquín Mora constantemente recibía los informes del San Juan. Él sí era muy consciente del ojo de la cara que nos estaba costando el San Juan, en esfuerzo, en dinero, en hombres, y la cantidad de muertos que Costa Rica tuvo ahí y el gran esfuerzo que estaba haciendo el país entero. Y en este caso, lo que dice don José Joaquín Mora es que Walker tenía mucho más gente en Rivas de lo que se suponía. Y si partimos de esa proporción mínima de 3-1 para realizar una ofensiva, y sobre todo en una zona, en una población donde cada construcción se convierte en un nudo de resistencia, en un punto de resistencia, esa proporción aumenta y llega a veces hasta 5-1 para poder obtener éxito en una operación. Yo voy más por la vida y por el ser humano, y pienso que los objetivos principales del ejército ya estaban logrados. La cabeza de Walker para mí no era importante. Así es que me parece bien el aceptar esa negociación. Davis dice, lo presenta como un tipo muy humanitario. Los reportes de Davis presenta a José Joaquín Mora como alguien que, bueno, que quería que eso se acabara a cualquier precio. Y algunos otros historiadores nicaragüenses, Francisco Ortega Arancibia, por ejemplo, afirma sí, que fue una actitud más bien humanista, ¿no? De sensibilidad de la parte de Mora, la que lo llevó a que eso se resolviera rápidamente como se resolvió. Es así como William Walker capitula el 1 de mayo de 1857
y su primera aventura filibustera en Centroamérica termina. Después de un año con 3 meses, el conflicto armado llega a su fin. Fueron meses de penurias, de dolor, de amarga pesadilla. Fueron momentos de heroísmo, de valentía, de verdadera gallardía, de alarde, de inteligencia y coraje. Pero miles de sus mejores hijos e hijas dejaron a la patria ensangrentada y cubierta de muerte y dolor. Pero dentro de tanta amargura, la patria pervivió. Costa Rica emergió como verdadera nación, libre, independiente y soberana. Compatriotas, la guerra ha concluido. Ya no hay filibusteros en Centroamérica. Los centenares que existen, inermes y rendidos, están bajo el sagrado de nuestra protección y clemencia. Costa Rica no patrocinará jamás partidos fratricidas, usurpadores vandálicos. Exigirá garantías de paz, de integridad, de unión centroamericana. Ya vuelven nuestros hermanos a sus familias, a sus pacíficos hogares que con tanto tesón han sabido defender. Juan Rafael Mora, San José, 8 de mayo de 1857.